Hola, soy Gema Espinosa, oficial de Comunicación para el Desarrollo en UNICEF Nicaragua. Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión. Hoy vamos a hablar sobre la iniciativa Imagine Ventures, Generación Sin Límite 2022, una iniciativa que promueve la participación juvenil a través de la implementación de proyectos de innovación social. Hoy les vamos a contar cómo pueden aplicar a esta iniciativa. ¿Qué información necesitan y cuál es el proceso para ser parte de Imagine Ventures 2022? Hoy me acompaña Nicolás Cipriota, que es parte del equipo global de Generación Sin Límites, quien nos va a contar qué es Imagine Ventures, por qué es una gran oportunidad para todos los jóvenes de Nicaragua y cómo pueden aplicar a un proceso que les va a dar la oportunidad de conocer a jóvenes en distintos países. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Gemma. Un placer estar aquí. Y también me acompaña Fernando Ortiz, que es nuestro UNB de Participación Juvenil, que nos va a contar un poco los detalles de cómo es el proceso de aplicación y también la experiencia de uno de los equipos ganadores de Nicaragua de la edición 2020 de Generación Sin Límites. Un equipo que presentó un proyecto que hizo todo el proceso del challenge y resultó como uno de los 8 equipos ganadores. Bienvenido, Fernando. Hola, un gusto saludarlo a todos. Les recordamos que pueden dejarnos sus preguntas y comentarios acá abajo. Estaremos respondiendo cualquier inquietud y duda que tengan respecto al proceso de selección. También les estaremos dejando el link para la base del concurso y el link para aplicar. Esta es una convocatoria abierta. Jóvenes entre 18 y 24 años de todo el país pueden participar, así que es una gran oportunidad que UNICEF invita a que aprovechen. Y para iniciar, quisiera preguntarle a Nicolás un poco que nos cuente qué es Imagine Ventures y qué es lo que busca UNICEF con la implementación de este tipo de iniciativa. Muchas gracias, Gemma, nuevamente. De vuelta, es un placer estar acá. Saludo a todos y todas las personas que estén conectadas en esta llamada. Como bien contaba, yo soy parte del equipo de Generación Sin Límites Global y trabajo coordinando la implementación y el llevar adelante esta iniciativa a nivel global, porque si bien hoy estamos hablando del concurso de Nicaragua, esto está sucediendo al mismo tiempo en 43 países. Es una iniciativa realmente global. Y como bien explicabas al principio, este es un programa que busca generar desarrollo de habilidades emprendedoras, desarrollo de habilidades del futuro del trabajo en jóvenes que hoy estén ya empezando a pensar hacia dónde va a salir su potencial o su desarrollo de empleo y de trabajo en el futuro. Es una oportunidad en la que buscamos también generar inspiración para que jóvenes sientan la oportunidad de ser emprendedores, pero al mismo tiempo no solo desarrollar habilidades emprendedoras, sino también a través de sus emprendimientos generar un impacto social o ambiental en las comunidades donde viven, donde habitan. Es una oportunidad también para conocer a jóvenes de otros lugares, de otros rincones del país, pero también del mundo, como decíamos, es un programa global. Así que básicamente es una invitación a animarse a pensar al mismo tiempo de resolver una problemática social o ambiental que esté afectando su propia comunidad, también aprender nuevas habilidades que los van a ayudar en el futuro del trabajo. Gracias, Nicolás, por explicarnos un poco que esta es una iniciativa, como decís, en la que estamos participando con 43 países y es una oportunidad de poder conocer otras experiencias. Además de participar con un proyecto nacional, los jóvenes y las jóvenes van a tener esta oportunidad de conocer proyectos de diferentes contextos y aprender y desarrollar otras habilidades. En este sentido, Fernando, ¿qué es lo que se necesita para aplicar a nivel nacional a la iniciativa? Si nos explicas un poco cuáles son los requisitos para aplicar y qué es lo que deben hacer jóvenes que nos están viendo ahorita para participar en Imagine Ventures 2022. Hola, Gemma. Sí, para contarles un poco de los requisitos para aplicar al concurso, pues son muy sencillos. Primero tienen que cumplir con el rango de edad, como lo mencionaste, jóvenes entre 18 y 24 años de edad.
Segundo es que tienen que estar conformados entre equipos de 3 a 5 participantes. Pueden ser de carreras, universidades o proyectos diferentes. La idea es que estos grupos tengan capacidades diversas y puedan fortalecer tanto al equipo como a la idea o proyecto que tengan. El tercer requisito es que estos jóvenes tengan una idea o un proyecto en fase inicial, el cual tenga como finalidad generar un impacto social en las comunidades, orientado a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, como pueden ser temáticas de educación, ambientales, reducción de desigualdades, acceso a educación y entre otros. Y por último, el último requisito que tenemos es que tengan la disponibilidad de participar en un campamento de 2 días a realizarse durante el mes de abril, en el cual estaremos definiendo la fecha, ¿verdad?, con los equipos seleccionados. Son 4 requisitos súper sencillos que tenemos y ellos pueden aplicar por medio de un formulario que se estará dejando acá en los comentarios, ¿verdad?, de la transmisión. Un formulario donde van a contar un poco sobre su iniciativa, datos de los participantes y que puedan estar pues claros de los requisitos que tienen que cumplir para poder aplicar. Es un proceso sencillo que les tomará 20 minutos para poder aplicar y siempre estamos disponibles para ayudarles a despejar cualquier tipo de duda o situación que necesiten para decidirse a aplicar. Gracias, Fernando. La convocatoria, para un poco complementar, está abierta ahorita hasta el 19 de marzo y pueden participar pues, jóvenes de 18 y 24 años de cualquier parte del país. En este caso, Nicolás, una vez para que los jóvenes un poco también sepan pues, si participo y gano o quedo seleccionado, digamos, a nivel nacional, ¿cuál es el proceso al que yo entraría como equipo a nivel global? ¿Qué es lo que se espera de estos equipos que pasen a la siguiente ronda a nivel global? Buena pregunta. Bueno, hoy estamos haciendo acá la convocatoria para la parte local, pero como bien vos decís, el participar del programa local va a permitir acceder a un proceso global. Cada uno de los 43 países que hoy es parte del Imagine Ventures, al final del proceso local, el equipo implementador va a seleccionar a 2 equipos que sean los que tengan las ideas más prometedoras, de mayor potencial de impacto, de mayor capacidad de acción y que puedan traer mejores resultados positivos, sociales, ambientales en su comunidad y van a pasar a competir internacionalmente, a ser parte de un proceso de selección donde cada país, como decía, selecciona 2 de los equipos. Es decir, ahora hay unos 43 países confirmados, van a ser unos casi 90, las porque seguramente suma algún otro país, van a ser casi 90 los equipos que pasen a otra etapa del programa en el cual van a tener que diseñar un nuevo video para explicando su solución, van a tener que contar qué tipo de impacto quieren generar, y de ese grupo de finalistas globales vamos a seleccionar a unos 10 ganadores quienes van a recibir dinero para que inviertan directamente en el proyecto, lo que llamamos capital semilla, para que inyecten en el potencial de su proyecto y también van a acceder a un proceso de aceleración con mentores, expertos y facilitadores que los van a acompañar a resolver las dudas o desafíos que tengan en su propio emprendimiento. Eso es la etapa global a la cual se accede participando del proyecto de manera local. Gracias, Nicolás. En este sentido, Nicaragua participó en las ediciones pasadas y de hecho tuvimos un equipo ganador que ha implementado su proyecto, fue en el 2020. Entonces, Fernando, si nos contás un poco la experiencia y el seguimiento que le hemos dado a este equipo, que un poco nos han contado cómo fue la experiencia de participar a nivel global para un poco ver en la experiencia lo que nos decía Nicolás, ¿no? El contar con esta mentoría de personas expertas, el tener como este partnership con empresas también que pueden ayudar a crecer tu idea. Contar un poco lo que nos contaba en este caso Maite, María Elena, que formaron parte del equipo, ¿no? La experiencia de ellos durante pues, el proceso de participación. Súper genial. Para comentar un poco de su experiencia, creo que es como desarrollar entre ponerse en sus zapatos, ¿no? Ellos comentaban que el proceso primero a nivel local fue un proceso claramente arduo en el que competían con 10 equipos y estaban viendo cuál era la idea más prometedora. Y ese fue su primer paso, ¿no? Quedar seleccionados como ganador a nivel nacional. Esto los llevó a participar de un proceso global en el que estaban compitiendo con 120 equipos
a nivel global de diferentes partes del mundo con diferentes iniciativas y tener un proceso de preparación, ¿no? En el cual tenían que poder detallar un poco más su idea, sus acciones para dar respuesta a esta problemática y sobre todo prepararse, ¿no? Para aplicar en los formularios, en los procesos de enviar evidencia, grabar y poder compartir su idea y proponerla como un proyecto completamente innovador que está dando solución a una claramente problemática que afecta a una zona específica del país. Ellos estuvieron en este proceso por 8 meses prácticamente, ¿verdad? En un proceso de evaluación hasta que se dieron cuenta que eran uno de los ganadores. 8 equipos ganadores de 120, creo que es uno de los, un logro súper significativo y que demuestra el impacto o el detalle del proyecto que tuvieron, la dedicación y compromiso. Y gracias a este concurso global, ellos accedieron a un fondo semilla de $15,000 que les ha permitido poder desarrollar su proyecto, como mencionaba Nicolás. A la fecha, ellos ya tienen una marca más establecida, han estado desarrollando más capacitaciones con las comunidades en las temáticas de su proyecto y claramente destacan la experiencia de poder compartir con redes globales, ¿no? Hay equipos de Latinoamérica, de África, de Asia, de Europa que ganaron y estaban trabajando en diferentes iniciativas y tener estos espacios de reuniones, de webinars y compartir cómo estaban haciendo sus proyectos, darse consejos y detalles, saber cuáles son sus principales obstáculos y ver cómo los pueden solucionar, ha facilitado mucho para ellos su idea de desarrollo de proyectos hasta el momento. Ellos siguen trabajando, ¿verdad? Están desarrollando como la segunda fase de su iniciativa, construyendo su marca, perfilándose mayormente en el mercado y sobre todo trabajando en las comunidades para brindarles herramientas que puedan utilizar para seguir siendo responsables con los temas medioambientales. Gracias, Fernando. Y un poco, pues ya esta idea nos contaba del tiempo que duró. Acá tenemos la pregunta de Patricia Suárez, que nos dejó acá. Ya un poco profundizando en el tema de cómo se va a hacer el challenge este año, ella nos pregunta que el campamento, cuánto tiempo durará, si será un fin de semana. Una vez pues, que hayan aplicado y si son seleccionados, la siguiente fase es de bootcamp. Entonces, si nos comentas un poco eso, cuánto sería la duración y un poco la metodología de este tipo de bootcamp, qué es lo que se busca y qué es lo que pueden esperar los jóvenes y las jóvenes que participen del bootcamp. Claro. Sí, este bootcamp campamento se estará desarrollando por 2 días. Como se mencionó, se van a seleccionar a 6 equipos, ¿verdad? Y estaremos coordinando con ellos la fecha precisa. En este caso, sí, será un fin de semana, el cual lo estaremos desarrollando un viernes, sábado, domingo, para coordinar precisamente con los equipos que sean seleccionados y asegurar su participación. Será un campamento de 2 días, prácticamente todo el día, entre 9 y 4 de la tarde, ¿verdad? En el cual se estarán desarrollando diferentes actividades que permitan a los grupos poder darle mayor forma a sus proyectos, ¿verdad? O iniciativa. En este campamento se estarán trabajando metodologías como Design Thinking para centrarnos en temas de innovación y cómo dar respuesta innovadora a estas problemáticas. También a la vez brindar herramientas que permitan solucionar de manera sustentable los proyectos, ¿no? Que a largo plazo puedan generar una sustentabilidad y esto se pueda ver replicado en las comunidades. Es un campamento en el cual estaremos trabajando con diferentes facilitadores y mentores, especialistas en el tema de innovación, de desarrollo de proyectos de impacto social y sobre todo con actividades muy diversas que permitan a los jóvenes durante el transcurso de estos 2 días poder facilitarle herramientas que definan mejor sus objetivos, sus planes de trabajo, sus acciones a tomar y poder tener una mayor o un proyecto un poco más completo y que de esta manera también pues les va a permitir si son seleccionados, ¿verdad? Como ganadores a nivel nacional, ser parte del proceso global con mayor fuerza y con mayores herramientas. Gracias, Fernando. Igual invitamos a los jóvenes que nos están viendo a que nos dejen sus comentarios, si tienen alguna duda del proceso de inscripción para que podamos aquí hablarla con Fernando y con Nicolás y también invitamos a ver las publicaciones que están en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web donde pueden conocer más ampliamente la experiencia del equipo ganador y también cómo fue el proceso del challenge en el 2020 para que así ustedes sepan pues qué es lo que va a pasar, ¿no? Una vez que aplico y si soy seleccionada o seleccionado, cómo puedo hacer. En este caso, quisiera, Nicolás, que nos comentes
Si yo soy un joven que tengo ganas de participar, pero no sé muy bien qué tema plantear, qué tema está promoviendo Imagine Ventures, sobre qué queremos brindar soluciones innovadoras, comentando. Bueno, es una buena pregunta y acá nosotros lo que buscamos a nivel global con Imagine Ventures es que cualquiera de los proyectos tenga algún tipo de conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Con los llamados SDGs o los ODS. Localmente hay algunos países y algunos grupos de trabajo que han decidido agrupar las soluciones en base a uno, dos o tres de esos desafíos. Por ejemplo, hay algunos países donde el tema más importante en su juventud tiene que ver con planeta y clima, entonces las soluciones tienen que tener una relación de generar un impacto positivo ambiental que dé respuesta a uno de los ODS relacionados a temas de planeta y clima, protección de los océanos, biodiversidad, etc. Hay otros países donde eligen dos o tres proyectos y hay otros países que lo van a hacer abierto, pero siempre tiene que estar esta solución relacionada a un desafío que tenga que ver con los ODS. Es decir, puede haber temas de igualdad de género, de desarrollo económico, deserción de la escuela, también acceso al trabajo. Puede haber, realmente es muy muy amplio y la conexión se puede dar desde distintos lugares. Entonces, la convocatoria o la invitación para los y las chicas es que piensen en eso, ¿no? En esos problemas, esos desafíos que enfrentan en el día a día o que ven que la sociedad necesita más respuestas, que necesita más soluciones, y desde donde también ellos mismos crean que puedan traer una solución exitosa, potencialmente activa, para poder aplicar desde ahí. Y acá también algo que está bueno aclarar es que no hace falta que los equipos vengan con un superproyecto desarrollado, sino todo lo contrario. Alcanza con una idea. Alcanza con una idea de decir, me gustaría pensar en un proyecto que recicle algún tipo de residuo y con eso hacer un material que se pueda vender. Eso ya es suficiente para postular, porque el proceso está diseñado para que durante el bootcamp, como comentaba Fernando, nos enamoremos todavía más del problema, profundicemos en quiénes son las personas afectadas por ese problema, empaticemos con las personas que más lo sufren. Si somos nosotros mismos, también eso es algo que puede pasar, y eso nos va a ayudar a pensar desde distintos lugares ese tipo de solución. Y el bootcamp y la incubación están diseñadas para que esa idea empiece a transformarse poco a poco en una realidad, en un proyecto concreto, que accediendo a distintas etapas tienen la posibilidad de no solo compartir sus proyectos con otros grupos de jóvenes, sino también de tener idas y vueltas con mentores, recibir capital semilla para que esa idea tome todavía más fuerza e ir probando qué resultados va dando la idea a lo largo del tiempo. Entonces, de vuelta, volviendo por ahí a tu pregunta inicial, casi cualquier tipo de temática está admitida en el desafío, y lo que buscamos es que sean los mismos jóvenes los dueños de esas soluciones que las puedan promover de manera exitosa. Gracias, Nicolás. En este sentido, Fernando, quisiera que tal vez repasáramos un poco el formulario de inscripción, que acá les vamos a poner el link. Es un formulario bastante simple, entonces, para que les comentes qué es lo que preguntamos en ese formulario, qué es lo que tienen que preparar para la aplicación. Sí, como comentamos, es un formulario digital, ¿verdad? En el cual primeramente se les pide que puedan contestar si esta es una idea que está iniciando, ¿verdad? O que es un proyecto en su fase inicial, si están dentro del rango de edad, entre los 18 y 24 años, si son un equipo entre 3 o 5 participantes, si pueden, ¿verdad? O tienen la disponibilidad durante el mes de abril de participar en el campamento, y también se hacen las consultas sobre si en el caso que resulten ganadores, tanto a nivel nacional y posteriormente a nivel local, pueden comprometerse a implementar los fondos y ser parte de los procesos de mentoría y participar en todos los espacios relacionados a la iniciativa, ¿verdad? Posteriormente ya viene la fase que son tres preguntas, en las cuales primero se habla sobre la problemática, sobre qué es la problemática que ellos están pensando en darle una solución, a qué comunidad afecta, cuál es la situación de esto, y si nos pueden dar con un pequeño detalle cómo esta situación o esta problemática afecta a un grupo de personas, en qué comunidades, en qué zonas del país, para tener un poco de contexto. Después se pregunta a los jóvenes si conocen de cerca, ¿verdad? La situación, si ellos viven esta situación o algún familiar o comunidades cercanas están siendo afectadas, para conocer un poco la historia, ¿verdad?
En este caso, muchos del grupo siempre comentan que son comunidades y cuentan un poco sobre cómo se han dado cuenta de esta situación y cómo afecta a una comunidad o grupo específico. Y finalmente les consultamos cuál es su motivación, cuál es su compromiso para dar solución a esta problemática, qué los mueve a brindar una solución innovadora y cuál es o cómo podría Imagine Venture ser un puente para ayudarle a brindar solución. Esta es en la fase para conocer toda la problemática. Son estas tres preguntas sencillas, abiertas, que siempre les recomendamos, ¿no? Se tomen el tiempo de revisarlas y poder aplicar de la mejor manera para que podamos conocer a detalle todo sobre la problemática y las ideas que ellos están planteando. Y por último, es información relacionada a los participantes, como datos personales, correos electrónicos para contactarlos y número telefónico. Es un proceso que les puede llevar máximo 20 minutos y que invitamos a contestarlo, que acá estaba en los comentarios el link y también la parte del concurso para que lo revisen y puedan aplicar sin ningún problema. Gracias, Fernando. En este sentido, pues, además de que van a poder, digamos, jóvenes ser protagonistas, como decía Nicolás y vos, de brindar una solución a su comunidad a través de, puede ser un proyecto muy sencillo, queremos hacer énfasis en eso. No tiene que ser un proyecto que ya esté estructurado, sino más bien tener la idea, justificarla en estas tres preguntas y luego por eso vamos a pasar el proceso de tener ese campamento donde van a estar mentores y mentoras acompañando para estructurar mejor el proyecto, guiándoles, dándoles consejo. Entonces es un proceso en el que UNICEF y sus socios va a estar dando un acompañamiento total. Eso es algo importante que los jóvenes sepan para que el proyecto pueda tener una mejor estructura y luego participar a nivel global. En este sentido, yo quisiera, Nicolás, que nos contés qué habilidades, además pues, de ser participar e implementar un proyecto que te apasiona, qué habilidades pues, estos chavales que están estudiando o están en plena formación de la vida, qué habilidades van a desarrollar al entrar en este tipo de procesos. Bueno, esto depende siempre mucho de la persona que participa y cuáles son sus particulares intereses, pero el programa está diseñado particularmente para desarrollarse mucho en habilidades, lo que llamamos habilidades blandas, o también habilidades que también las relacionamos con las habilidades del siglo XXI, que tienen que ver con el liderazgo circular, con un trabajo en equipo desde otro lugar. Poner la empatía en acción, como decía hace un rato durante el bootcamp, los participantes se enamoren todavía más del problema y entiendan con profundidad qué es lo que el problema está afectando y desde ahí crear una solución. Entonces eso es parte, como comentaba Fernando hace un ratito, del diseño centrado en las personas, el design thinking, que es una manera de abordar distintos problemas que les va a servir no solamente en este bootcamp, sino en un montón de otros lugares. Eso es lo que buscamos, habilidades transferibles para que no solamente las puedan aprovechar durante el bootcamp, sino en otras oportunidades. Dicho eso, también el pensar en un proyecto, en un emprendimiento que resuelve un problema, obligatoriamente los va a llevar a un lugar de pensar con una mente empresarial de cómo desarrollar una idea que sea sostenible. Y eso vamos a estar hablando de habilidades de cómo llevar adelante un negocio, de marketing, porque van a tener que vender su idea, van a tener que convencer a otros de que su idea tiene mucho potencial, y en eso va a haber capacitaciones de cómo presentar, cómo armar un PowerPoint, una presentación donde pongamos las ideas más importantes de nuestra idea, y eso convencer a otros de que es una idea que tiene mucho potencial. También en términos financieros, ¿no? Bueno, a ver, tenés una idea de usar material reciclado para venderlo en lugares y que eso traiga beneficio y que sea sostenible, bueno, a ver, ¿cuáles son los números que tenés que tener en cuenta para eso? Entonces, hay como habilidades de alguna manera más específicas de cómo llevar adelante un emprendimiento que queremos que sea sostenible, y por otro lado, habilidades más blandas, más humanas, que nos van a permitir estar como en contacto con el problema de otra manera, desde otro lugar. Y lo que esperamos, nuestro mayor incentivo acá, es que decidan o no ser emprendedores definitivamente después del bootcamp. Estas son habilidades que les van a quedar para dentro de algunos años, para cuando se tengan que insertar en el mundo laboral, puedan navegarlo con más herramientas, con más habilidades, gracias a haber atravesado esta experiencia, ¿no?
Gracias, Nicolás. En ese sentido, quisiera que Fernando nos comente un poco estas habilidades, cómo ves entrar en este proceso. UNICEF Nicaragua tiene varias iniciativas que promueven la participación juvenil, nuestra estrategia de voluntariado con las universidades, por ejemplo, que Fernando pues, inició como parte, siendo pues, voluntario en su universidad y con UNICEF, y ahora forma parte del equipo de UNICEF apoyándonos en los temas de participación juvenil. Entonces, que nos conté un poco tu experiencia para animar a los jóvenes a que tomen estas oportunidades que surgen y cómo puede llevarte, pues, como decía Nicolás, esas habilidades que desarrollan ese proceso hacia otro ámbito, a tener una formación más fuerte y multidisciplinaria. Gracias, Emma. Yo creo que coincido plenamente con lo que menciona Nicolás, ¿no? Siendo una experiencia completamente mía, son habilidades que desarrollar y nadie te las puede quitar, ¿no? En un proceso, el trabajo en equipo, las mis responsabilidades para coordinar un equipo, para dividir las tareas, para crear ideas nuevas, para buscar formas, es algo fundamental. Yo estuve compartiendo como un año completo como voluntario, trabajando en proyectos de prevención de la violencia, y creo que ahí se relaciona mucho a esta iniciativa, ¿no? El hecho de que nosotros tuvimos un proceso para identificar una problemática, buscar soluciones innovadoras, trabajar con equipos multidisciplinarios por varias semanas para poder planificar la intervención, y es donde tenés la oportunidad, ¿no? De desarrollar ideas, de también equivocarte y buscar mejores soluciones, de poder trabajar en equipo con personas con diferentes carreras, personalidades, ideas o formas de expresarse, comunicarte de una manera súper asertiva. Creo que son habilidades fundamentales que te ayudan mucho, como lo mencionaban, para entrar al mundo laboral y que te desarrollan muchas competencias que creo que son esenciales. Y también creo que es la oportunidad, ¿no? El mundo actual ahora es como mucho de desarrollar proyectos, de trabajar con estas habilidades y poder acoplarte a diferentes facetas o situaciones. Y estas son oportunidades que todos los jóvenes deberíamos de tomar siempre y cuando estén nuestras capacidades, disposición y poder animarnos a participar, porque nos fortalecen, nos ayudan a desarrollar iniciativas, a tener proyectos, a tener una idea de cómo va a ser el mundo si decidimos emprender, si entramos a un mundo laboral, a empresarial, y creo que es ahí donde tenemos también esta oportunidad fundamental de ser como dueños, por así decirlo, de nuestros propios pasos, y que te van fortaleciendo y desarrollando capacidad increíble. También compartiendo un poco de la experiencia de los muchachos, que creo que se une a lo que Nicolás mencionaba de Irolution, de Marielena, de Maite, es la oportunidad de ver esta, o ser un pequeño empresario, ¿no? Tomar responsabilidades, saber cómo vas a vender tu idea, qué nuevas soluciones les tenés que dar, qué tan competitivos sos. Creo que es un proceso que al momento de darle seguimiento nosotros íbamos viendo, íbamos como los muchachos cada semana a semana iban buscando nuevas soluciones, tenían que ponerse a pensar más, a investigar más, y de cierta manera creo que se están desarrollando habilidades y competencias fundamentales para cualquier joven que tome la idea de participar, y creo que más que motivarlos, es decirles que tomen el riesgo, ¿no? A salir de nuestra zona de confort como jóvenes y apuntarnos en estas iniciativas que al final y al cabo solo suman y no nos restan nada. No hay problema en equivocarnos ni nada, simplemente son procesos de aprendizaje que nos forman un montón como jóvenes y que a largo plazo, la verdad, nos abren muchas puertas para participar en otros procesos o retos que a lo mejor ya vayan a ser con mayores dificultades o con mayores complejidad. Así que esta es una oportunidad increíble para todos los jóvenes que nos están viendo, que tienen esta idea de emprender, de generar un impacto positivo en alguna comunidad en la cual tienen empatía por alguna situación, y es más que animarlos, ¿no? Que creemos que estas experiencias los van a formar como jóvenes y van a tener un impacto muy significativo en su vida. Gracias, Fernando. Tenemos dos preguntas. Una sobre la inscripción de Maritza Mejía. ¿Cómo el registro? ¿Si se hace de forma individual o por equipo? Y si hay algún límite de personas para los grupos, Fernando, si nos comentas. En este caso, es un formulario que puede ser contestado por una persona, ¿verdad? No es necesario que cada uno de los miembros, pero recomendamos que sea un trabajo en equipo, ¿no? Que los participantes puedan sentarse y tomarse el tiempo de inscribirse, de ver que la información esté correcta y todo esto. Lo puede enviar una persona, cualquiera que acceda al formulario, pero sí recomendamos que se tomen este tiempo como equipo, ¿no? Que se sienten, que vean que están todos de acuerdo con las preguntas, con las respuestas, que todo pues, sea lo mejor para presentar su idea, las soluciones y su motivación para participar. Y con el tema de límite de las personas,
En este caso son equipos entre 3 y 5 participantes los que estamos buscando, ¿no? Que formulen estas ideas y estos proyectos. Gracias, Fernando. Sí, en este sentido el formulario lo llena, digamos, una persona a nombre de todo el equipo. Ahí se pone, se le pide los datos de las demás personas del equipo y ya con esa aplicación es la aplicación del equipo que estaría participando. Y bueno, para ir un poco cerrando, Nicolás, ¿qué mensaje pues les daría a los jóvenes que hoy nos están viendo, que posteriormente van a ver este live, para que participen y las ganancias que van a tener, ¿no?, de ser parte de un proceso como este? Bueno, invitarlos a que postulen, por más, de vuelta, por más que tengan una idea recién muy incipiente, muy pequeña, y de entrada no sientan que tengan tanta fe en lo que puede pasar, dos cosas. Uno nunca sabe el potencial de su idea hasta que la empieza a poner en acción, así que invitarlos y empujarlos a que se animen y que postulen, y que tampoco le tengan miedo al proceso, de que uno va pensando, bueno, hay que primero quedar seleccionado, después ir al campamento, después quedar entre los finalistas, después ir... Parece lejos, porque la verdad es que son muchos los equipos que compiten, pero en cada una de las instancias hay oportunidades de aprendizaje, de divertirse, de conocer a otros, de poner en acción un montón de cosas que uno ya sabe, de aprender de otros. Entonces, por más que participen de las primeras iniciativas, de todas maneras vale la pena, porque es mucho lo que se pueden llevar, y uno nunca sabe, de repente esa idea que se les ocurrió caminando por la calle el otro día se termina convirtiendo en el nuevo gran emprendimiento que está resolviendo una problemática social, ambiental en toda Latinoamérica. Uno nunca sabe, hay que animarse a intentarlo. Así que mi invitación es esa. Y desde ya muchas gracias también por estar mirando este live. Gracias, Nicolás, Fernando. Algunas palabras de motivación para que más jóvenes se inscriban. Repetirles que tienen hasta el 19 de marzo. Pueden escribirnos en la información que se puso en el chat. Ahí están los datos de contacto, pueden escribirnos directamente si tienen alguna duda para a la hora que estén llenando el formulario o leyendo las bases del concurso. Estamos totalmente disponibles para ello. Entonces, Fernando, ¿qué les decís a los chavalos y chavalas que están pensando en participar y no se han terminado de decidir? Yo creo que igual, retomo ciertas frases de Nicolás, la oportunidad de aplicar, ¿no? O sea, no tenemos nada que perder siendo en esta etapa jóvenes, ¿no? Que estamos en la universidad o iniciando esta idea y estamos viendo qué hacer, qué emprender, qué solución dar. Creo que es un proceso súper atractivo para poder postular una idea en una fase, en una noción que se te ha dado y tener este proceso de aprendizaje, ¿no? Que sabemos, como mencionaba, si resultaban ganadores. Ya tuvimos un ejemplo de Nicaragua, un equipo de chicos que estaba, de chicas que estaban indecisos y resultaron uno de los 8 ganadores a nivel global. Yo igual tuve algunas experiencias similares en las que no sabía qué aplicar y tuve la oportunidad de ganar y representar algunas veces a la universidad o al país. Y creo que son esas experiencias, ¿no? No hay un margen de errores, solamente aplicar y tomar esto como un proceso de aprendizaje completo, que a lo mejor en este momento, si no resultas seleccionado o resultas como ganador y no global, te va a formar para otro proceso en el cual sí vas a tener los resultados esperados. Así que yo los motivo a aplicar, manden sus aplicaciones, ninguna idea o proyecto es muy pequeño para decir que el impacto que vaya a tener no va a ser más grande. Así que apliquen, que no tengan miedo a equivocarse, que esos son procesos de aprendizaje, que es un concurso increíble donde aparte de aprender muchas habilidades, tienen la oportunidad de conocer a personas que tienen iniciativas similares, que están comprometidos con resolver problemáticas, y eso nos motiva un montón como jóvenes a seguir aumentando nuestro compromiso, y que estamos más que dispuestos a apoyarlos en este proceso, que conozcan historias de éxito, que les podemos acompañar hasta la fecha de aplicación, y que va a ser una experiencia increíble, ¿no? Gracias, Fernando. Tenemos una pregunta de Perla Rodríguez. La fecha de inscripción es el 19 de marzo. Así que desde UNICEF las motivamos y los motivamos a que apliquen. No hay idea pequeña, el formulario es bastante sencillo. Recordar que tiene que ser un equipo sí, entre 3 y 5 integrantes, cumplir la edad también que se solicita. Y es un formulario bastante simple donde en 3 preguntas ustedes tienen que explicar esa idea que creen que puede solucionar un problema, que sepan que van a tener el acompañamiento en cada etapa del equipo de UNICEF y de nuestro socio,
Acá lo que estamos buscando son ideas que puedan ser pulidas, que puedan ser transformadas, que ayuden a transformar los problemas de las comunidades en soluciones. Así que eso es algo importante, ¿no? Siempre, cada paso que den, van a estar siendo acompañados por UNICEF para ayudarles a concretar esa idea o ese proyecto que han tenido en mente. Así que muchas gracias, Fernando y Nicolás, por acompañarnos en esta transmisión, y a todas las que se conectaron hoy, muchísimas gracias por estar comentando y preguntando. Toda la información va a quedar acá, también está en nuestro sitio web, y seguiremos compartiendo información en los avances del proceso. Así que le invitamos a ser parte del IMAI Inventors 2022 y a ser protagonista del cambio que quieren ver en su comunidad. Gracias por acompañarnos.